Le ultime notizie che riguardano il cibo, e mi riferisco in particolare alle oscillazioni dei prezzi, per esempio, di alcune materie prime, fanno pensare che il settore agroalimentare influenzerà sempre di più l'economia e quindi anche le politiche europee. Lei cosa ne pensa? È bueno, un settore chiave, eh, per supuesto per gli europei, perché non possiamo eh, pensare che ci a autoabastecer di tutte le nostre necessità. Alimenticias y también porque somos un, una zona eh, productora de alimentos y queremos eh, exportarlos al resto del mundo. Pero eh, siendo totalmente sincero, el mayor problema eh, desde, desde el punto de vista de la alimentación no se encuentra en Europa, se encuentra en los países más pobres del mundo. Hemos visto en el año 2008 que ha habido problemas muy serios por el encarecimiento rápido de algunas materias primas alimenticias y han creado problemas de, de pobreza, de hambre, incluso muertes por desnutrición en países eh, pobres. Y ahora estamos viendo en estas semanas otra vez, eh, en cuanto la economía empieza a recuperarse, estamos viendo tensiones fuertes en algunos productos básicos. Por eso cada vez es más clara la necesidad de considerar a nivel global un, una mejor organización de estos mercados. Se sí nota que una creciente concentración de la empresa en el sector agrícola. Sempre más grandes, uh, appezzamenti terreno siempre más vastos. ¿Qué perspectiva intravede para los pequeños agricultores en este escenario? Bueno, yo, yo no soy un experto en, en el funcionamiento de estos mercados y además, en mi experiencia como comisario de competencia, sé que el funcionamiento de estos mercados dentro de la Unión Europea no es igual en unos países y en otros. Lo que sí observo es tensión entre eh, los productores, entre los agricultores y quienes eh, se sitúan en la cadena de valor de la producción de alimentos hasta que son consumidos por los ciudadanos, estos eh, los problemas de la cadena alimenticia, de la cadena de producción de alimentos y de distribución de alimentos están en la agenda de la Unión Europea, los estamos analizando y las autoridades nacionales de competencia con las cuales mantenemos una coordinación permanente eh, son muy activas eh, cada vez que en los mercados a escala nacional o dentro de cada país, en algunas regiones, manifiestan tensiones desde ese punto de vista. Yo ahora estoy en un diálogo muy estrecho con mi colega, el comisario de Agricultura, que tiene que presentar propuestas en los próximos meses para reformas adicionales de la política agrícola común, y quiero que las reglas de la competencia estén bien recogidas y bien integradas. En la política agrícola yo creo que es necesario, no solo desde el punto de vista de los ciudadanos, pero también desde el punto de vista de los pequeños agricultores. Los economistas se si están rendiendo cuenta que el PIL no es el mejor indicador para medir nuestro nivel de desarrollo, pero ¿secúlle ci hay algunas alternativas válidas? Bueno, el, el PIB es un indicador indispensable, nos dice eh, cuánto se produce. Nos dice cuánto se gasta desde el punto de vista de, de la renta y nos ayuda a saber cómo eh, se establece el ingreso, eh, las rentas de, de los ciudadanos y, y del sistema económico. Pero claro, no mide todo lo que nos interesa en la vida. No mide, por ejemplo, la sostenibilidad, el uso que hacemos de nuestros recursos naturales desde el punto de vista de la sostenibilidad. O no mide. Eh, actividades que no pasan a través del mercado y que no tienen un valor mercantil. Por ejemplo, eh, el trabajo doméstico, el trabajo en casa. ¿eh? O no miden actividades eh, eh, de solidaridad que no tienen un, un precio, que no tienen un valor mercantil. Por lo tanto, no podemos aspirar a entender y a saber todo lo que nos pasa y a medir todo lo que tenemos y todo lo que sentimos a través del PIB. El PIB es un indicador muy importante, pero por supuesto hay que tener otros indicadores. Y creo que desde el punto de vista estadístico se está haciendo una, una labor importante para ayudar a mejorar eh, la utilización de fuentes de conocimiento de, de nuestra situación, lo está haciendo Naciones Unidas, lo han hecho en el informe encargado por el presidente Sarkozy, Amartya Sen, eh, Fitoussi, Stiglitz y lo ha hecho la Comisión Europea, Eurostat, tiene eh, ideas al respecto que han sido publicadas en una comunicación que fue preparada con otros servicios de la Comisión, entre otros los encargados del medio ambiente, y que espero que en los próximos años den lugar a una mejora en la capacidad de nuestro sistema de cuentas nacionales y de nuestro sistema estadístico, pero eso no quiere decir que vayamos a eliminar el PIB. Parlando de sostenibilidad ambiental, cuando ley está diventando una real eleva competitiva per ledgend o rimane un argumento ancora piuttosto teórico? Bueno, hay, hay una, una evolución positiva en ese sentido hay empresas que se creen seriamente la necesidad de tener una responsabilidad social y de informar a sus clientes, a los ciudadanos, a sus accionistas, a los mercados, de cómo entienden eh, el ejercicio de su responsabilidad social. Pero es verdad que las empresas al final son eh, entidades que tienen como objetivo el beneficio y por lo tanto si queremos que se comporten de manera sostenible, como economista le tengo que decir algo que los economistas eh, sabemos y que queremos transmitir al resto de los ciudadanos. Es que si queremos preservar los recursos naturales hay que poner un precio a los recursos naturales. Gli aiuti umanitari non hanno risolto la fama nel mondo, qualcuno dice addirittura che l'hanno peggiorata, hanno aumentato i problemi nei paesi in via di sviluppo. Lei quali leve suggerirebbe, per esempio in termini di innovazione tecnologica, nel settore agroalimentare? Bene, senza dubbio la tecnologia deve eh, aiutare de e di fatto, sta aiutando. L'efficienza nella produzione di alimenti ha migliorato grazie a avanzi tecnologici, tra gli altri i eh, GMO's. Pero eh, hay que tener en cuenta también las instituciones, quienes desarrollan las políticas y quienes son responsables del cumplimiento de los objetivos que se han decidido. El G20, eh, o antes el G8, ha fijado grandes objetivos, objetivos ambiciosos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria o desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos del milenio, pero... Luego eh, fallan las instituciones encargadas de llevar a la práctica y de responsabilizarse de las políticas necesarias para avanzar hacia esos objetivos. Yo creo que eh, Naciones Unidas o instituciones como el Banco Mundial son imprescindibles. Y creo que eh, no basta solo con felicitarnos por el hecho de que el G20 esté mostrando una respuesta activa ante la crisis financiera y económica. Creo que estamos en un mundo global donde los problemas de unos países muy alejados geográficamente de nosotros son nuestros problemas, afectan a nuestra condición de ciudadanos, a nuestra seguridad como ciudadanos, a nuestra autoestima como ciudadanos y creo que tenemos una responsabilidad, todos y en particular los responsables políticos europeos, de reforzar las organizaciones multilaterales, el sistema de Naciones Unidas y eh, en particular para ayudar a los países a financiar Actividades de seguridad alimentaria o de, o de otro tipo, instituciones como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo creo que son claves. De hecho eh, se ha ampliado el capital del Banco Mundial y de algunos de estos bancos durante la crisis, pero eh, no hasta el nivel necesario como para eh, financiar todas las políticas necesarias para cubrir los objetivos que se han determinado por el mismo G20. El gracias, señora Almuña.